Buenos días, amigos. Los saluda de nuevo el ratón enmascarado. Y rápidamente les comento que mientras unos se encargan de reclutar, otros nomás te llevan de paseo. Y aquí les platico por qué digo esto. Tras la renovación de sus programas de socios, IBM trae la consigna de que todas las ventas de su tecnología y servicios las realicen integradores. Edgar Moreno está a cargo de que lo anterior se logre, por lo que se ocupará de identificar áreas de trabajo con mayoristas y aliados comerciales de la marca. Nicolás Figueras en Hanf mantiene la consigna de reclutar socios, sobre todo ahora que la compañía acaba de fortalecer sus portafolios de soluciones para la administración de dispositivos móviles y seguridad, sumando tecnología para gerenciar equipos basados en Android, además de su tradicional plataforma para iOS. MC Collect, con su director José Carlos Cardoso Velázquez, es otra compañía interesada en compartir negocio con integradores que atiendan a todo tipo de instituciones financieras. Su empresa desarrolla software para todo el ciclo de la cobranza y lo ofrece como servicio vía la nube. De hecho, es uno de los ISVs modelo que opera en la plataforma de Stratosphere del mayorista Tim. Chequen su cartera de clientes, seguro algo interesante resultará. Y para los que les encanta el chisme, ¡ay! Aquí van a ver lo que les comentaba al principio. Radio Pasillo nos compartió la posibilidad de que este año CBA Mayoreo retome los viajes internacionales VIP. ¡Qué buena onda! Teniendo a Dubái en los Emiratos Árabes como un destino posible para los socios más aplicados en ventas. ¡Ay! Habrá que prepararse para vivir la experiencia. Y para seguir con bombo y platillo, pero más bombo que platillo, vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. El que se haya formalizado en México la asociación entre Cionet y MasterCIOS. Con el objetivo de ayudar a que los directores de sistemas, de tecnología y seguridad de todo el país compartan conocimientos y contribuyan a elevar el nivel digital de los responsables de esas áreas. A ver si te pones a leer. Lo malo. La firma de inteligencia de mercado IDC asegura que en Latinoamérica existe un déficit del 38% de programadores. Y un estudio de Korn Ferry prevé que para el año 2035 en el mundo se perderán 80 trillones de dólares en ventas debido a la falta de talento tecnológico. ¡Hace calor y soy estúpido! Lo feo. La mayoría de los responsables tecnológicos en los sectores industriales teme por posibles impactos o hackeos en sus líneas de producción, sobre todo ahora que convergen las infraestructuras de sistemas y de producción. Permanezca quieto. Su visión se basa en el movimiento. Por lo cual, aumentará la demanda a los proveedores para que se certifiquen en ciberseguridad. Y bueno, mis queridos amigos, esta cápsula informativa ha llegado a su fin. Me despido, no sin antes mandarle un caluroso saludo a nuestra diseñadora en InfoChannel, Berenice Rosas, ferviente seguidora del ratón enmascarado. Soy tu mayor admirador. ¡Hasta la próxima!